En este video te mencionamos cuándo cambiar el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno tiene un papel fundamental, y desea asegurarse de que su vehículo tenga un sensor de oxígeno que funcione perfectamente todo el tiempo. Por lo tanto, comprender qué síntomas buscan cuando el sensor de oxígeno falla es extremadamente importante para cada medicamento, y debe ser una de las primeras habilidades que debe aprender sobre su vehículo. Veamos algunos de los síntomas comunes para ayudarlo a comprender por qué necesita reemplazar el sensor de oxígeno. 1. Reprobar la prueba de emisión. Cuando el sensor de oxígeno falla, no pasará la prueba de emisión. El sensor es la forma de comunicarse con el motor y decirle cuántos gases malos y dañinos están saliendo a través del sistema existente. Por lo tanto, considere revisar el sensor de oxígeno cuando sienta que está fallando en esa misión con frecuencia, porque podría ser ese componente defectuoso lo que le hace perder tiempo y dinero. 2. Compruebe la iluminación de la luz del motor. Cuando se enciende la luz de verificación del motor, podría indicar una larga lista de posibles culpables. Sin embargo, a veces puede ser complicado determinar quién es el culpable a menos que tenga un escáner que pueda entrar en la computadora del vehículo y determine los componentes defectuosos. Sin embargo, una de las razones más comunes por las que se enciende nuestra luz de control del motor es un sensor de oxígeno defectuoso. Por lo tanto, su mecánico debe tener las herramientas adecuadas para decirle qué está pasando en términos de la luz de verificación del motor, y una vez que confirme que es el sensor de oxígeno defectuoso, debe reemplazarlo de inmediato. De lo contrario, verificaría que la luz del motor no desaparezca sin importar qué. 3. El motor falla y se para. Otro síntoma importante que notará cuando falla el sensor de oxígeno es que el motor falla y se para. Al comprender y escuchar esto, ya no debe preguntarse por qué necesito reemplazar el sensor de oxígeno. Si comenzó a notar que el motor no funciona correctamente y su vehículo se detiene con frecuencia, verifique el sensor y reemplácelo. La parada del motor es crítica y puede ponerlo fácilmente en situaciones graves, incluidos accidentes automovilísticos importantes. 4. Economía de combustible reducida. El sensor de oxígeno tiene que ver con la cantidad de equilibrio entre el aire y el combustible en los cilindros. Cuando se estropea, no sorprende tener que lidiar con una economía de combustible reducida, especialmente si su motor intenta extraer más combustible para generar la energía requerida sin entender que el problema tiene que ver con la cantidad de aire en el motor. Por lo tanto, considere revisar el sensor de oxígeno si siente que está visitando la estación de servicio con más frecuencia que antes. La economía de combustible reducida es otro síntoma relacionado con algún otro componente defectuoso, lo que significa que no puede reemplazar inmediatamente el sensor de oxígeno porque nota que su vehículo usa demasiado combustible. En cambio, su mecánico debe echar un vistazo rápido y realizar la tercera inspección para confirmar el componente defectuoso antes de decidirse por cualquier reparación. 5. Reducir el rendimiento del motor. Obviamente, con todas las consecuencias mencionadas de un sensor de oxígeno defectuoso, tampoco es sorprendente tratar y reducir el rendimiento del motor del vehículo verá problemas con el bloqueo del motor, pero también notará que su vehículo no está produciendo la cantidad correcta de energía que solía ser. Por ejemplo, pisa el acelerador y siente que el automóvil no acelera tan rápido y no genera lo que se necesita, lo que corresponde a la cantidad de combustible empujado dentro de los cilindros. 6. Ruidos fuertes de motores. A veces, su vehículo puede comenzar a hacer ruidos extraños provenientes del compartimiento del motor. Estos ruidos podrían estar relacionados con otros problemas, pero el sensor de oxígeno podría ser uno de los componentes defectuosos. Por lo general, recomendamos nunca ignorar los ruidos extraños que provienen de su vehículo. Ya sea que estos ruidos provengan del motor o de otros componentes, deben tomarse en serio. A veces, detectar los ruidos lo antes posible ayuda a prevenir complicaciones importantes y le ahorra miles de dólares en reparaciones. 7. Extraño humo de escape. El escape no debe tener ningún color en la mayoría de los vehículos modernos. A veces, los autos más viejos pueden tener humo blanco claro, pero no deberías ver un color obvio en el sistema de escape. Si nota que sale humo negro del escape y si el humo está asociado con algunas llamas, este es un escenario muy grave, y debe detener su vehículo de inmediato y detenerse en un lugar seguro para verificar qué sucede. Lo más probable es que se enfrente a un sensor de oxígeno defectuoso que causó todas estas consecuencias. Esperamos que no abordes esta situación a estas alturas, porque si no pudiste detectar los últimos síntomas, no deberías llegar a este punto, que se considera muy riesgoso. 8. Daños en el convertidor catalítico. A veces, los problemas en un componente simple como el sensor de oxígeno pueden provocar situaciones graves al dañar algunos de los componentes más caros, como el convertidor catalítico. Si el convertidor catalítico falla, despídase de su vehículo porque los costos de reparación pueden acumularse y acercarse al valor de su vehículo. Suscríbete para más videos.